Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy vamos a hablar de la batalla de Midway. Eh, para centrarnos, para saber dónde estamos, la batalla de Midway es el conflicto aeronaval que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, es decir, enfrentaba las fuerzas estadounidenses contra las fuerzas imperiales japonesas. Pues bien, como digo, esta batalla tuvo lugar entre el 4 y el 7 de junio de 1942 cerca del atolón de Midway. El plan japonés era atacar dicho atolón, pues allí radicaba una base aérea estadounidense. Así que eh, la flota imperial, la flota japonesa, se dirige hacia allí. Lo que pasa es que los japoneses no sabían que poco tiempo antes eh, los servicios secretos estadounidenses habían logrado descifrar un mensaje secreto de los japoneses en los que se intuía que estos últimos, los japoneses, iban a invadir el atolón. Con lo cual la flota americana pudo estar preparada y pudo planificar de forma mucho más satisfactoria la batalla. <coughs> uh... Como digo, perdió, perdió la, la flota imperial japonesa con lo de que desde este momento, el 7 de junio, hay un punto de inflexión en la guerra que hace que los japoneses pierdan la iniciativa y que los americanos comiencen a resurgir y vayan cada vez eh, eh, consiguiendo más territorios, más islas, acercándose hacia Japón. Bien, eh, vayamos pues directos a un poquito, resumidamente, lo que fue la batalla. Eh, tenemos que la flota imperial japonesa llega y su, y, 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 con cuatro portaaviones y otros barcos y hace que los cazas japoneses despeguen de los portaaviones para ir a bombardear todas las instalaciones de esa base americana. Consiguen destruir bastantes cosas pero no logran inutilizar del todo ni los aviones ni las pistas de aterrizaje. Y es en este momento cuando los cazas japoneses están bombardeando la isla que la flota japonesa se da cuenta de que la flota eh, de Estados Unidos está llegando, con lo cual los pilla por sorpresa, desprevenidos. Entonces están en la situación de ¿qué hacemos? ¿Seguimos atacando la isla o nos dirigimos a atacar la flota americana? Durante este breve periodo de tiempo, los americanos lo que han hecho es hacer despegar ya los cazas de sus portaaviones, con lo cual pillan a los japoneses por sorpresa y logran destruir tres de los cuatro portaaviones. Japoneses que habían ido a atacar eh, la isla. Uh, es decir, aniquilan casi la flota japonesa. Solo les queda un portaaviones japonés que intenta hacer un contraataque, pero sin ningún tipo de éxito. Así pues, vemos que la batalla tiene un claro vencedor, que es Estados Unidos, y logra producir muchas bajas en marinos muy preparados japoneses, y destruir tres de los cuatro portaaviones que en ese momento tenía la flota japonesa en ese lugar. <coughs> Tanto es así que los japoneses pierden, como he dicho antes, definitivamente la iniciativa estratégica de la guerra, y es a partir de este momento que Estados Unidos empieza a obtener victorias cada vez más importantes y cada vez más cerca de lo que viene siendo propiamente Japón. Es decir, esta batalla de Midway tiene una importancia capital durante el desarrollo del conflicto, pues es el momento a partir del cual las tornas cambian. Y si antes, por decirlo así, mandaban eh, táctica y estratégicamente los japoneses, ahora ese poder pasa a manos estadounidenses. Así pues, espero que os haya gustado este breve resumen de la batalla de Midway. Y como siempre, os emplazo a que entréis en nuestra página web, unprofesor.com, donde encontraréis ejercicios que os hemos preparado de este tema, además eh, de múltiples otros temas que estoy seguro van a, van a ser de vuestro interés. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión. Muchas gracias y hasta la vista.